Este miércoles fue la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes en Artes Musicales, que tuvo como sede el Liceo UNESCO en San Isidro de El General. El sabor de lo pequeño es tocar un sueño, es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón. Le correspondió a los estudiantes de secundaria mostrar todos sus talentos. Bueno, nosotros estamos motivadísimos, igual que todos los años, sin embargo este año hemos notado como más arraigo de los estudiantes, como más sentido de pertenencia al representar a su centro educativo, porque como lo dije en otra entrevista, nosotros sentimos que el festival funciona o sirve como consecuencia para que los estudiantes encuentren sus vocaciones ahí. Entonces ellos a la hora de participar manifiestan que se sienten muy motivados, muy felices, y nosotros por supuesto que también, ¿verdad? Bueno, hoy en Artes Musicales Secundaria, ¿qué tenemos? Bueno, hemos tenido ya Cimarrona, hemos tenido Banda de Garaje, Experimental y Instrumental. Después ahora seguimos con solistas, que hay varios solistas, y también coro, ¿verdad? Que es como ensamble vocal. Y en solista son 5, además de rap, que también es otra modalidad que está prácticamente nueva en el festival. Hay algunos centros educativos que prácticamente ya tienen la clasificación al encuentro nacional. Sí, ya nosotros tenemos varios resultados, ¿verdad? Pero como lo hemos manifestado y por reglamento, lo vamos a conocer la semana entrante, Dios primero. El apoyo entre los estudiantes de los diferentes centros educativos es algo que resalta la directora regional del MEP en Pérez Celedón. En otras regionales, ¿verdad? La que siempre es la diferencia con esta regional es la cantidad de centros educativos, circuitos, ¿verdad? Que hace que los eventos sean de más gran, más magnitud. Yo quiero reconocerle hoy algo a los muchachos de secundaria. Es la primera vez que estoy en una actividad propiamente con ellos de diferentes centros educativos. Y hay que reconocerles el apoyo que se han dado ellos entre ellos, indiferentemente que sean o no de su mismo centro educativo. Cada vez que los estudiantes han pasado al frente, los que están en las graderías les han aplaudido, han encendido los celulares para hacerles luz, o sea, un apoyo, y eso es lo que debe cumplir el Festival de las Artes. Entonces hay que reconocerle eso y felicitar mucho a los estudiantes que han participado el día de hoy en esta actividad. Eso es muy importante, el valor que más allá de una competición se pueda dar. Claro, por eso, bueno, ahora si tengo la oportunidad, cuando termina la actividad, quiero reconocerle eso a los muchachos y felicitarlos, porque más que competir, para nosotros lo importante es este evento de hoy, el regional, ¿verdad? Sabemos que van a ir muchachos a una etapa nacional, van a compartir con otros estudiantes, pero nosotros tenemos que reforzar esos valores a nivel de la regional, y creo que hoy se está cumpliendo. El jueves continúan las artes visuales en primaria y el viernes en secundaria, en la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública.